contarles un poco del estado de la cuestión de este tema. Este tema tiene 20 años rondando diferentes cabezas, diferentes acercamientos desde la historia de la fotografía, desde la historia social, desde la antropología. Y entonces muchos se han acercado con diferentes intereses. La primera vez que yo me entero sobre este registro de mujeres públicas es a través de Sergio González Rodríguez, quien nos daba un pequeño seminario, tertulia, como quisiéramos llamarle, a Mónica Martí, a Aida Sierra, a Javier Guzmán y a mí. Y pues eran estos años de 1988 cuando esto sucedía y nos dio esta gran, gran sorpresa de este registro de prostitutas. Ya buscando ahora en internet, porque pues no podemos hacer mucho encerraditas, encontré algunos artículos y algunas tesis. La de Ishei Delgado, Prostitución, sífilis y mortalidad sexual en la Ciudad de México, es una tesis de licenciatura que nos plantea dentro de todo este problema este registro. De la misma manera, Guadalupe Ríos de la Torre, con la prostitución femenina en la Ciudad de México, una tesis de maestría de la Facultad de Filosofía y Letras de 1993, también nos plantea este problema y bueno, pues ya vamos avanzando varios años. Después yo tuve este gran libro en mis manos. ¿Por qué lo tuve en mis manos? Porque lo pedimos para una exposición que se llamó Testimonios de un episodio fugaz, 1864-1867, y que se presentó en el Museo Nacional de Arte en 1995. Esta investigación había sido producto de mi tesis de doctorado, Las Bellas Artes y un proyecto imperial. ¿Por qué el cambio de nombres? Por la censura. No se podía poner una exposición que dijera proyecto imperial. Entonces se le puso Testimonios de un episodio fugaz, 1864-1867, y ahí estaba ese libro enorme, maravilloso, pero bueno, para mí fue un objeto más dentro de los 400, 500 objetos. No, por favor, todavía no. Todavía no. Que encontramos. Luego Arturo Aguilar Ochoa presentó la fotografía durante el imperio de Maximiliano en 1996, haciendo este hincapié en que había sido el nuevo instrumento, la fotografía. Patricia Macé, en 1996, habla ya más específicamente sobre estas imágenes. Angélica Pérez Gasca, pues es la responsable de hacerme todos los acomodos de estas imágenes para este PowerPoint. Dentro de las obras consultadas en el internet, me encontré Mujeres Públicas bajo el Imperio, la prostitución en la Ciudad de México, tesis de maestría del Colegio de Michoacán Zamora, 1998, de Ishel Delgado. Pero para mi pérdida, pues no está en línea. Parece ser que es un libro que sí está publicado, pero pues ahorita no hay acceso a bibliotecas. Sin embargo, se nota que en ella y en estudios anteriores a esta tesis de maestría, muchas personas se han basado en sus investigaciones. El libro de Fernanda Núñez Becerra, La prostitución y su represión en la Ciudad de México, del 2002, es también un gran, gran adelanto para este estudio. Y pues cerramos con el libro de Ana Margarita Ramírez, La prostitución en México durante la segunda mitad del siglo XIX, un problema de salud pública. Es una tesis de la UAM Iztapalapa del 2013. Esta tesis creo que, pues, después de 20 años de que este tema está en las mentes de los investigadores, concreta muchísimo acerca
del asunto sobre estas mujeres públicas y este registro de 1865. Si me quieren poner ahora a mí, mi rostro, y luego regresamos al PowerPoint. Bueno, durante la colonia, tanto la iglesia como las autoridades toleraron la prostitución como un bien necesario. El cambio del siglo XIX implicó un rompimiento paulatino, muy paulatino, con el ancien régimen, y la ciencia médica empezó a emitir su opinión. Va a ser esto, va a ser la creación del establecimiento de ciencias médicas en 1833, cuando empiece a cambiar esta visión sobre la prostitución. La prostitución, si bien tenía esta carga de pecado, pues ahora era la carga de las enfermedades. Entonces, con la creación de este Instituto de Ciencias Médicas, iría avanzando en tanto a qué hacer y cómo y la manera diferente de hacerlo, ¿no? Se propició el nacimiento de un periódico de la Primera Academia de Medicina el 30 de noviembre de 1851, y este periódico salió también en 1852, en el cual se publicaron y se tradujeron revistas francesas. Los artículos sobre la medicina mexicana se redactaron en este estilo francés y se pensó siempre en el mismo sentido clínico imperante en los hospitales de Francia. Va a surgir esta tendencia del reglamentarismo. El reglamentarismo versus el abolicionismo. ¿Por qué? Porque el reglamentarismo reconocía la necesidad higiénica de tolerar la prostitución, no de abolirla ni de prohibirla. Este grupo liberal se opuso a su prohibición y a los que la veían como un delito. Sin embargo, para el francés Alexandre Parent du Châtelet, tolerar la prostitución era como tolerar las alcantarillas. Entonces había que higienizarla. Como ya dijimos, entonces las mujeres públicas tenían que asistir a revisión médica cada 8 días. Aislarla en estas casas de confinamiento. Circunscribirla, ¿por qué? Porque no podían estar por toda la ciudad. Yo no podía poner mi burdel en el primer cuadro de la Ciudad de México. Tenía que ocupar otros lugares, que ya veremos. Había que esconderla, había que ocultarla, había que vigilarla, había que hacer todo por evitar la contaminación. En una palabra, controlarla, ¿no? Antes de la intervención francesa en 1861, nuestro país acogió favorablemente las tendencias muy afamadas en Francia en cuanto a la ciencia médica. Se estableció una corriente de ideas que fue fundamental en la formación de médicos mexicanos. Todavía mi papá estudiaba medicina en libros franceses. Se estableció esta corriente de ideas tanto en la incorporación de planes de estudio como por la presencia de profesores franceses en las cátedras y en el ejercicio práctico de la medicina en México. Igualmente, un buen número de médicos viajaron a Francia para prepararse. Resalta el hecho que la influencia de la medicina francesa en nuestro país fue fundamental en la estructura científica y en la forma de cómo la medicina se organizó desde entonces. La prostitución se consideró como un mal necesario, porque sin ella, los hombres, sí, ellos, pervertirían a las mujeres decentes. Bueno, ese término se empezó a usar a partir de 1840, mujeres decentes. Y, por supuesto, a las hijas inocentes. ¿Seguimos usando esos términos? ¿Seguimos haciendo estas diferencias? Hay que pensar. Por otro lado, ¿qué había en la naturaleza de la prostitución?
¿dónde se encontraba la raíz del problema? Ellos, en el siglo XIX, trataban de explicarse en el discurso sobre la raza, o mejor dicho, sobre los diferentes fenotipos, realizando desde la antropología, la cual operó como un mecanismo que reforzó la homogenización al pretender con criterios sustentados desde la ciencia, con criterios sustentados desde la ciencia, creo que eso lo estamos oyendo hoy día, criterios sustentados desde la ciencia, un equilibrio que nivelara los grados evolutivos de los grupos étnicos que constituían al país. Pues la ciencia ha llegado a demostrar que la vagancia, la prostitución, la mendicidad y la criminalidad son todos estados de inferioridad psicológica y social, propias desde luego, como hemos mencionado, de los grupos mestizos y pobres, los cuales pareciera nacían con una preferencia innata hacia las malas conductas. ¿Qué tan arraigado sigue en el siglo XXI este pensamiento? ¿Lo podemos repensar? ¿Podemos cada uno de nosotros examinar ahorita en tiempos de pandemia qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Qué nos está diciendo la ciencia? ¿Qué nos está diciendo la realidad? La que sigue, por favor. La siguiente imagen. Bueno, esta es hemerografía digital, que sacamos algunas imágenes y fotografías del Universal. Entonces le estamos dando su crédito para que no nos acusen de que nos robamos sus imágenes. La que sigue, por favor. Bueno, los proyectos de reglamentación en México después de la independencia fijaron y reflejaron el deseo de dejar atrás la herencia colonial. Los conocimientos médicos arraigados durante 3 siglos de dominio español sufrieron modificaciones a partir de 1821 como resultado de un proceso general para limitar la influencia española. Se deseaba restringir e eliminar cualquier vestigio de la presencia hispana, que representaba una etapa de retroceso y opresión. Además de la conveniencia de desechar teorías científicas obsoletas en las cuales no se aplicaban los nuevos métodos de observación y experimentación científica, ni las doctrinas de los enciclopedistas, reduciéndose la enseñanza en todas las áreas al aprendizaje y las prácticas empíricas. En 1851, y estas fotografías son de ese año, apareció el primer proyecto de decreto y reglamento sobre la prostitución, sugerido a partir del grado que habían llegado la desmoralización pública y los continuos escándalos que ocasionaban las rameras por la libertad en que viven sin ser perseguidas. En vista de las razones que expuse, Su Excelencia se sirvió a autorizarme, con fecha del mismo mes de noviembre, para nombrar una junta que formase un reglamento capaz de corregir o atenuar esos males. Por cuestiones de limitaciones jurisdiccionales, y cito, ya nunca se pudieron poner de acuerdo hasta qué punto geográfico se debían aplicar dicha ley. Este proyecto no progresó y, sin embargo, significó el precedente de lo que años más tarde sería un esfuerzo más organizado en pro de la contención y la expansión del mal venéreo. Se hacía un gran contraste con los grupos populares, pobres y proclives a los vicios, la pereza y la delincuencia, como resultado del largo proceso de cruzas entre diferentes grupos étnicos, indígenas, negros y muchos más mestizos. En 1855, Antonio López de Santa Anna ejerció este reglamento sobre reos en los que va a utilizar la fotografía. Y estas son las fotografías de reos. Y como estas, hay muchísimas a partir de este momento. La que sigue, por favor. Bueno, posteriormente, para 1862, el presidente Benito Juárez
Proclamó el primer reglamento el 20 de abril de 62 sobre la prostitución en México. Tal decreto tiene el mérito de ser el primer reglamento como tal sobre el ejercicio de la prostitución en nuestro país. No obstante, tampoco fue puesto en marcha, dadas las adversas condiciones políticas que la nación atravesaba. Una de las novedades fue la clasificación por clase. A las mujeres públicas estarían diferenciadas por el costo de cada cópula, siendo las más caras las de primera clase y así sucesivamente hasta llegar a la tercera. Los documentos no explican bajo qué términos se determina la calidad de cada grupo, pero al observar las fotografías del Registro de Mujeres Públicas de 1865, es evidente que tenían que ver con la apariencia física y la edad. Por ejemplo, las europeas, jóvenes y más atractivas, regularmente pertenecían al grupo más costoso, mientras aquellas poco atractivas, con mayor edad y con claros rasgos indígenas, se encontraban entre la segunda y tercera clase. La que sigue, por favor. Creo que es esta, perdón. No, si me ponen la anterior, por favor. Bueno, aquí leemos Registro de Mujeres Públicas. Nótese que esto está expedido por su majestad Maximiliano el Emperador y no usa la palabra prostitutas, usa la palabra mujeres públicas. Creo que este análisis de cómo se usan las palabras es muy importante y que las saca de un lugar y las coloca en otro. No es que sea mucha ganancia, pero algo es algo, ¿no? Existió tanto el reglamento como el registro. El reglamento apareció a la misma fecha, 17 de abril de 1865, y fue proclamado por Aquiles Bazán, con la mira de proteger al ejército invasor. El Segundo Imperio mantuvo un ambiente de muchos hombres que había que cuidar, tanto del contagio individual como del social, que se representa en esta necesidad de tolerar la prostitución. El reglamento de 1865 está compuesto por 6 partes: observaciones generales, casas de tolerancia, la oficina, el apartado sobre el comisario, médicos y un suplemento. Contiene en total 59 artículos más 7 aclaraciones dentro del apartado suplemento. Este reglamento se hace puesto que los estragos de la prostitución en la salubridad pública van siendo cada día más trascendentales, alarmantes, causas del descuido con los que hasta ahora se ha visto la higiene de las mujeres públicas. Penoso es dictar providencias que coarten la libertad de algunos individuos, imponiéndoles a la vez desagradables obligaciones. Pero cuando esta libertad degenera de ordinario, cuando afecta el bienestar general y amenaza con la degeneración de la raza, la autoridad se encuentra en el deber de conciliar la cesación de estos males con la mayor coerción posible a las personas que la ocasionan. Para vigilar a las mujeres públicas, primero había que registrarlas e identificarlas con un libreto, darles para que comprobaran el cumplimiento de los pagos de inscripción, así como también de las visitas ginecológicas obligatorias. Ellas a su vez cargaban unos libretos que eran de colores diferentes según la clase a la que pertenecían. La policía tenía interés en reconocer a las mujeres para que éstas no cambiaran su identidad. La fotografía para ello fue el medio. Había muchos hombres, pocos rostros identificables, había muchos nombres, pocos rostros identificables que correspondieran con la fotografía. La que sigue, por favor.
Como pueden ver, este es el registro publicado en empezado en 1865 hasta 1867. Consta de 598 fichas y 166 hojas. Hoy este valioso documento se encuentra en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Biblioteca José Luis Bobadilla, en el acervo histórico en Cuernavaca, Morelos. ¿Qué contiene cada ficha que la información que queda inscrita en su registro de cada una de estos personajes? Bueno, vemos el número 433, vemos el nombre Concepción Arellano, vemos su fotografía, vemos su lugar de origen, Necatitlán, vemos su edad, 17 años, vemos su oficio previo, la bandera, vemos su domicilio, ¿dónde está? Está en la calle de Necatitlán y está un poco ilegible. Vemos su clase, que corresponde a la tercera clase. Vemos el lugar donde se prostituye, que es un burdel. De las enfermedades no nos cuenta mucho, de su estado civil nada, de su retiro no. Y el tiempo que pasó sí, se la pasa en el hospital de enero a de un año a febrero del otro, y en 1867 huyó. Ninguna de estas biografías que leamos son indulgentes, ya que proceden de estos archivos de registros cuyo motivo era controlar. La siguiente, por favor. ¿Cómo definían ellos a una prostituta? Se considera prostituta a toda mujer que tenga relaciones ilegítimas con uno o más hombres, sacando de ellos el sustento de su vida. B. Toda mujer que vive en burdel teniendo menos de 40 años. C. Toda mujer que se encuentra repetidas veces en la calle o otros lugares públicos en sociedad de prostitutas o que comete escándalos contra la moral pública. Esta mujer lleva el pecho desnudo. Esta es una fotografía que tomó Bert en su estudio. Esta no forma parte del registro, pero el llevar el pecho desnudo por la calle quería decir que la mujer se dedicaba a la prostitución. La que sigue, por favor. Bueno, el discurso más ácido hacia las mujeres es hacia las mujeres pobres, a las que intentan culpabilizar de los males de las llamadas clases peligrosas, la promiscuidad, la insalubridad y la embriaguez. ¿Dónde se encontraban estos burdeles? Ciertamente no eran permitidos en el primer cuadro. En el segundo cuadro costaban 50 pesos, en el tercero costaban 40 pesos, en el cuarto costaban 20 pesos, en el quinto costaban 10 pesos. Estos se encontraban en las calles de Moras, de San Felipe de Jesús, de Santa Catarina, del Callejón de las Damas, del Callejón de la Cazuela, de la Academia. Si lo convertimos a las calles de hoy, en Bolivia, Regina, Brasil, Bolívar, Callejón del 5 de Mayo. Este sistema de reglamentación, tanto por la policía como por la institución sanitaria, por la que debían pasar cada semana, cada una, ya sea del burdel o de las casas aisladas, tenían que pasar al hospital. Y todo esto, pues ciertamente existía la coerción, los abusos, las corruptelas, la explotación. Se calculó que había una por cada 200 habitantes en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, en 1865, había 225 mil habitantes.
por lo que el registro resultó un número por debajo de la realidad. Aquí vemos a Julia González. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos toda su ficha, ¿no? Es la número 69, tiene 17 años, es de primera clase y, bueno, si volvemos, se presenta su madre, doña Josefa Velázquez. Volvemos a la anterior para verla mejor, porque aquí lo que quería era nada más mostrarles pues parte de su biografía. Ciertamente no había historia oral, no podríamos contar con testimonios de ellas, y el único testimonio que tenemos para ir elaborando esta parte de la historia pues son estos fragmentos que nos presenta este libro de registro. Nos cuenta que su madre, doña Josefa Vázquez, demanda y ofrece que vivirá honrada, sujetándose a la vigilancia de la policía. Nos relata el libreto que pasó patentes de lo alto a lo bajo. Llegó a la 11 y pasó a formar parte de las aisladas, donde finalmente huyó. Desde el punto de vista de la fotografía, ¿qué es lo que vemos? Vemos una mujer que de veras podríamos decir que es una prostituta, de veras podríamos decir que es muy diferente a algún retrato burgués de la misma época. Esto es lo que yo hablo de hacer estas presencias decentes. Ella lleva un traje largo, oscuro, abotonado, carga una sombrilla, se recarga sobre un mueble muy finito, ¿no?, donde hay un espejo en el cual se ve su perfil, y lleva un sombrero que nos oculta su mirada. No podemos ver exactamente qué es lo que ella está pensando, cómo se está enfrentando a la cámara. La que sigue y la que sigue, por favor. La que sigue. Bueno. Ella es una de las prostitutas extranjeras que de primera clase. Oh, se me fue su nombre. Se llama Jeanne Mouret. La fotografía está atribuida a Valeto. Y en general no se pueden atribuir las fotografías, puesto que al estar pegadas en el libro, el sello de la fotografía queda en la parte de atrás. Aquí sí vemos, podemos observar, gracias a que dejó el sombrero sobre la mesa, la mirada. Veamos la mirada y tratemos de adivinar qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Aquí estoy asustada porque me retratan, ¿no? Sin embargo, luce un lindo vestido, con aplicaciones, muy a la moda, y ella es una de las pocas que lucirá joyas. Trae un anillo en su mano izquierda. La siguiente, por favor. Bueno, aquí he hecho una trampita. ¿Adivinan cuál es? ¿Cuál es la trampita? ¿Cuál es la diferencia entre la mujer de negro y la mujer del vestido de rayitas? ¿Alguien puede participar por el chat? Y me pueden decir si alguien participó y dijeron, ¿por qué les puse esta trampita? ¿No? ¿Nadie? ¿Sergio? ¿Julieta? ¿Nadie? Bueno, van a ver, ¿eh? Bueno, aquí, Esther, bueno, ya están opinando los compañeros. Dice que una está de luto, ¿no? O sea, eso se refiere a la de negro, y que son, bueno, una más joven y otra de mayor edad, ¿no? O inclusive dicen que es la misma mujer. Bueno, como les dije, era una trampita. Son dos personas diferentes. La de negro es Rafaela Andrade, de primera clase, con el número 28 en el registro.
Y bueno, su mirada es muy semejante a la que vimos de Jean Muret, con esos ojos cabizbajos, como diciendo, no me queda de otra. Y la de junto, Dios me perdone, y no me vaya su familia a meter en juicio, es Guadalupe Morán de Gorospe, una dama de palacio. Estas son una serie de retratos de damas de palacio que acompañaban a Carlota. La mujer de la derecha, la del vestido de puntitos, es una dama de Palacio Nacional. Entonces, como vemos, esto de la decencia de este fingimiento es bastante real, ¿no? Claro que aquí estamos hablando de una persona que está de primera clase, Rafael Andrade. Sin embargo, sí podríamos encontrar, para hacer otro tipo de trampa, una mujer mal vestida, un poquito haraposa, y sí hubieran notado la diferencia. Ya, una sí es prostituta, la otra es una, entre comillas, mujer decente, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Ay, ya mis cebolas. Sí. Bueno, como ven, esta fuente viene de la tesis de Ana Margarita Ramírez, La prostitución en México durante la segunda mitad del siglo XIX, un problema de salud pública, tesis de la UAM Iztapalapa, 2013. Ana Margarita, he estado en contacto con ella por mail, pues para ver si tenía más información, más fotografías, y bueno, pues yo me entusiasmé mucho con esta tesis. Es de lo último que he encontrado, 2013, cuando ya comentamos que el problema empieza en 1988, y ella hace una muestra aleatoria de las 598 y cuenta 169, por lo que es pues, más que la tercera parte. Según los matemáticos científicos que ahora están muy de moda, es una muestra suficiente si se tomó aleatoriamente y si se tomó por todas las regiones y si se tomó... Entonces nos muestra que de primera clase hay 28, de segunda clase hay 65, de tercera clase hay 73, no establecidas, no identificadas, 2, el total de la muestra fue de 168. Entonces creo que este cuadro nos dice mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? O de lo que podríamos imaginar. ¿Por qué la tercera clase tiene más? ¿Qué tiene que ver la pobreza? ¿Qué tiene que ver el que tenga que haber un sustento, que esto sirva como sustento para una vida? ¿Y qué nos puede decir de las 28 que se dedican de diferente, ¿no? Creo que hay muchas preguntas que pues ni siquiera las feministas de hoy, muy interesadas también en este tipo de problemas, que ya no les llaman prostitutas, sino que les llaman de comercio público o sexo servidoras, pero en realidad pues no avanzamos mucho. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Esta, pues como ya descubrimos la trampa, pues ya es muy fácil de que me digan, ¿no? Ah, pues una es de tercera y la otra es de primera. Bueno, yo creo que queda muy claro quién es la de tercera y quién es la de primera, con todos estos prejuicios, tanto del siglo XIX como nuestros, ¿no? O sea, no creo que nos podamos salir tan fácilmente de decir que los prejuicios se quedaron en el siglo XIX para no volver a aparecer, ¿no? Sus nombres son Celsa González, de primera clase, y Dolores Espinosa, de tercera clase. A Celsa, otra vez la vemos
recargada en la silla, con esta suntuosa falda, con este suntuoso tapado, con sombrero. No lleva joyas como la primera que mostramos. Y su mirada es diferente. Sí alcanzamos a ver su mirada. Sí alcanzamos a ver esta mirada retadora hacia el fotógrafo, ¿no? Así, la otra era como de una aceptación sumisa y esta es como de una retadora. La segunda es Dolores Espinosa, es de tercera clase y bueno, lleva una falda más común y lleva un tapado, pues que es entre rebozo y tapado. Mucho se ha dicho si les prestaban o alquilaban ellas estos trajes para la fotografía. Es curioso, pero en la muestra que he logrado tener, que no es mucha, son 40 fotografías, no hay un vestido repetido, ¿no? Todos los vestidos son diferentes, todos los chales son diferentes, todos los sombreros son diferentes. Se repiten, sí, las sillas, sí, las cortinas, sí, los muebles y las alfombras. Las alfombras nos dan mucha información sobre el tipo de estudios a los que ellas iban. En este momento, entre 1865 y 1867, hay 22 estudios en la Ciudad de México, más también hay en las provincias. Vamos a ver en otro registro cómo este libro registra personas de otros lugares que no es solamente la Ciudad de México, en menor número, pero también. Y va a ser a través de estas alfombras que podemos decir que iban al mismo estudio. Por aquí, en la fotografía de Celsa, se ven unos números, unas letras, que es muy probable que sea el sello del taller fotográfico, pero pues no se distingue, ¿no? Dolores va con trenzas, ¿no? Su peinado son trenzas y su collar, pues es un collar como que es lo que ellas usan, ¿no? No es una joya. Podríamos decir, es un ornamento, mas no es una joya. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos vemos a Vicenta Hernández y aquí ya vamos a empezar con las chicas de la segunda que pertenecen a la segunda clase. Como decíamos, este mueblecito nos dice que pues igual fue al mismo estudio que la primera que había estado en la primera clase, ¿no? El perfil que se asoma en el espejo me intriga muchísimo. Yo creo que es un personaje que está fuera de cámara, que no es el perfil de ella. No veo cómo el perfil de ella se traduce en esa posición. El pelo de ella es un pelo liso, el pelo de la imagen en el espejo es un pelo rizado. En fin, es una imagen que nos atrae. Lleva también la sombrilla, pero ella ha dejado la sombrilla encima del mueble. Su mirada es la manera como se manifiestan las retratadas, ¿no? La diferencia de cada uno de estos 598 retratos va a ser que cada quien aporta su personalidad, que cada quien aporta esa mirada de reto, de timidez, de pena, ¿no? Esto recordemos que lo hacen como unas estrategias de vigilancia, como una dificultad de seguir a las mujeres, estas mujeres caídas, por lo que tanto estaban la policía buscándolas en la calle como en los burdeles. Esta fotografía no llegó a los extremos de la fotografía de reos, que a los reos sí les hacían
medidas extremas como la medición del cuerpo, y sobre todo en los criminales, ¿no? Aquí digamos que el fenómeno de retratar es más de un control, pero no un control absoluto. No se están fijando si tienen huellas, si tienen cicatrices, si tienen alguna señal, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, hablábamos de las alfombras. Esta alfombra de flores la vamos a ver en varias de ellas, ¿no? Vemos esta mujer también elegantemente vestida. Alguien podría decir que es una dama de palacio de luto. No creo que nadie tendría inconveniencia en decir esto, ¿no? Y vemos otra vez el mueble, el jarrón. Estos sí eran parafernalia de cada uno de los estudios. Cada uno de los estudios te ofrecía diferentes salones, cada uno de los estudios te ofrecía diferentes escenarios. Y si querías cortinas, si querías paisajes, si querías algo, ¿no? Sin embargo, la mirada es otra vez la que nos delata a estas mujeres apenadas, a estas mujeres que no la tienen toda consigo. La que sigue, por favor. Bueno, por un lado aquí salimos corriendo, ¿no? Esa mirada acusatoria, ¿a quién? ¿No? Se llama Emilia Flores, es una chica perteneciente al segundo grupo, a la segunda clase, y su mirada es tremenda, ¿no? Es una mirada que nos penetra, que nos acaba, que ese perfil nos dice, ¿y por qué me tienen que controlar? ¿Por qué tengo yo que estar aquí? Que si estaban enojadas con la vida, pues yo creo que sí, ¿no? Muy furiositas, sí, muy furiositas. Me gusta el comentario. La que sigue, por favor. Bueno, esta no está tan furiosita, esta está como muy contenta. Esta trae guantes, trae su collar, trae sus aretes largos, su mirada es como de un mayor... ¿Qué diríamos? ¿Cinismo? ¿No? La pose es como que está invitando al mismo tiempo que sostiene su vestido un poco hacia arriba, ¿no? Ella se llama Guadalupe Romero, es de segunda clase y en el libro lleva el número 462. El libro no permite que sea retratado en su totalidad. El libro solamente te permite que saques cierto tipo de información. Entonces, todo un estudio completo, pues es bastante difícil, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos. Pues ya no pueden caer en la trampa, ¿verdad? Porque yo creo que la persona de la izquierda sí es muy conocida para todos ustedes. ¿Alguien me puede decir quién es? ¿La han visto? ¿Saben de quién se trata? Carlota, sí, perfecto, es Carlota. Es la emperatriz Carlota. Bueno, pues nuestras amigas, estas... bellas de noche, estas mujeres no decentes, estas mujeres públicas, estas personas dedicadas al comercio sexual, también habían visto la fotografía de Carlota. Y pues a esta le gustó tomar un libro y su nombre, desafortunadamente no lo tengo, porque las fuentes de las que he tomado estas imágenes a veces vienen con los nombres, a veces no vienen con los nombres, pero es una mujer de segunda clase, ¿no? También la vemos con sus aretes, su pequeño collar. O sea, hay una pantalla aquí, una pantalla en la que es de esta clase burguesa, ¿no? Gracias por conocer a Carlota. La que sigue, por favor. Bueno,
Aquí tenemos otra dama de palacio. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver, las quiero oír, opinen. No. ¿Ya la habías visto? Otro no. No. Uy, no, no. Se me hace que esta ya la habían visto. Bueno, pues sí, en efecto, no es una dama de palacio. Se llama Simona González, es de segunda clase y tiene el número 558. Su mirada es alegre. Es más, ¿qué trae en la mano? ¿Qué trae en la mano derecha? ¿Ya se fijaron? Un cigarro, así es, un cigarro. ¿Y qué se pensaba de las mujeres que fumaban en el siglo XIX? ¿Qué nos dice la marquesa Calderón de la Barca acerca de las mujeres que fumaban? Bueno, y ella otra vez tiene esta cara coqueta, muy peinada, levanta su vestido y está relajada, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, otra vez volvemos a mi fuente, esta favorita, de Ana Margarita Ramírez. Ojalá y compremos, salga este libro. No sé, desde el 2013 al 2020, ¿no habrá salido ya? Bueno, si alguien sabe, favor de decirlo. Aquí ella hace un conteo de los oficios previos al registro de las mujeres públicas inscritas. Empacadoras, costureras, la mayoría, sirvientas, recaderas, lavanderas, planchadoras, recaudadoras, torcedoras, domésticas, sin un ejercicio u ocupación, casi tantas como costureras, frutera, bordadora, molendera, tortillera, recamarera. Pues sí, las que más son, también tenemos tejedoras, cocineras, obreras, garranceras, modistas, tabaqueras, ribeteadoras, comerciantes, prostitutas, sombrereras, carrilera, florera, hulera, botinera. De estas 168, pues las costureras parece que tenían los sueldos más bajos para ser más las que tenían este oficio como suplemento. ¿Quién quiere dar una opinión? Esperamos un minuto para que alguien dé una opinión. Sí, es que como no las veo, me siento muy rara de estarle dando a mi computadora una conferencia. Entonces, por lo menos por el chat, sé que existen y sé que oyen y sé que están preocupadas. Las costureras no tenían derechos. María Elizabeth Escudero, ¿ah? Pues yo creo que ninguna tenía derechos, ¿no? Yo creo que ninguna tenía derechos. Pero en fin. Pasemos a la siguiente. Aquí ya vamos a empezar con las de la sección 3, de la tercera clase. Tenemos a Ana Fernández. ¿En qué número vamos? Déjenme ver. En la 21. Bueno, tiene 20 años, es costurera, vive en la Casa del Arco de San Agustín, pertenece a la clase 3, tiene la patente 30, entró al hospital y se le dio de alta en abril, de abril a junio. Entonces, bueno, recordemos que todo esto se está haciendo por el problema de la sífilis, entre otros, ¿no? La sífilis que, por supuesto, iba a atacar pues, a los soldados invasores, ¿no? Entonces, esto no lo debemos borrar de nuestro panorama, ¿no? Todo este registro, todo este quehacer, pues es armado por hombres para el control de estas mujeres, ¿no? No hay,
un pensamiento femenino que las tome en cuenta, por supuesto, ni lo es. Bueno, ahora diríamos, ¿qué pasó? Pero pues así pasó, no había, ¿no? Entonces, pues pensemos en ellos. Pues sigamos con la que sigue, ¿sí? Bueno, esta mujer me impresiona muchísimo, 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 muchísimo. Por eso también ampliamos la cara, ¿no? Para ver sus ojos. Esos ojos de, y esta sociedad, ¿por qué me coloca aquí? Esta sociedad que tiene este lujo de esta silla, ¿no? Toda dorada, con terciopelo. Y yo, aquí parada junto de ella, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿No? Las fotografías nos cuestionan. Las fotografías nos abren panoramas de indagación que estas pequeñas biografías en las que nos dicen, pues es costurera, pues es esto, pues es lo otro. Sí, Elvira trae una cobija, no trae un rebozo, trae una cobija. Una cobija probablemente de ella y un vestido probablemente rentado, ¿no? Sí toma la silla con fuerza, sí toma su brazo, está, su brazo izquierdo está como peleando, ¿no? Como diciendo, ¿y yo qué? ¿No? ¿Qué hago aquí? La que sigue, por favor. Bueno, ella pues es lo opuesto de esta otra mujer, ¿no? Ella es Felipa Sandoval, Francisca Sandoval, de la tercera clase, y ella escogió este escenario campestre para retratarse. Este escenario campestre, pues, le debió haber recordado algo de dónde provenía. ¿Está asustada Marisela? Sí, claro que está asustada. Y también vemos este contraste entre el vestido, que muy probablemente es un vestido rentado, y su rebozo, ¿no? Su mirada ciertamente es diferente, y cada una de las miradas es la impronta que cada una de estas mujeres las hace diferentes y nos cuestiona de diferentes modos cada vez que las vemos. La que sigue, por favor. Bueno, pues esta es una pequeñita, Francisca Sandoval. Miren esos ojos. Ella llevaba todo el orgullo en su collar. Dice, qué collar tan bonito trae, ¿no? Y sin embargo, sus ojos son de una gran tristeza. Su peinado limpia, pulcra, ¿no? Su raya perfectamente bien hecha, sus trenzas, ¿no? Y sin embargo, su mirada, ¿qué nos dice, no? Alguien pregunta que si ella eligió el paisaje. Es muy probable que sí, en los estudios había diferentes cuartos, había diferentes escenarios. Y aunque no podemos decir 100% que ella eligió su escenario, de la silla dorada al paisaje que le recordaba a su pueblo, a esto podemos romantizar un poco, en que, pues sí, escogió el paisaje, pero ciertamente 100%, ¿verdad? No. Esta niña, ¿cuántos años tenía? Bueno, no se aceptaban niñas menores de 14 años, entonces es muy probable que haya tenido 14, ¿no? Los reglamentos dicen que no se aceptan 14, pero ella parece tenerlos, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí tenemos los años. De 14 a 19 años, otra vez la fuente, ya la pueden ustedes leer. Rangos de la edad, de 14 a 19 años, 85 de las 168, ¿no? 8 y 8, 16, casi la mitad, ¿no? De 20 a 25, 68 años. De 26 a 29, 10. De 30 a 34, 4. De 46, 1. Bueno, pues aquí tenemos como que una verdadera historia de los años de cada una de estos rangos de edad de estas mujeres, ¿no? De estas 168 imágenes.
La que sigue, por favor. Ella se llama Catalina Ursúa. Aquí otra vez vemos este contraste de vestidos y chal, ¿no? Y fíjense las alfombras. Estos son los estudios, estas son las columnas, estos son los diferentes jarrones. Puede ser que el vestido haya sido de ella y puede ser que el chal le haya sido prestado. Lleva sus aretes. ¿Y cuál es su mirada, ¿no? ¿Cuál es su mirada? ¿Está siguiendo las órdenes del fotógrafo? ¿O está ella con un sentimiento que nos quiere transmitir, que transmite nada más por el mismo hecho de estar frente a una cámara, ¿no? Desconfiada. ¿Desconfiada? ¿Desconfiada? Bueno, admitamos la palabra desconfiada. Yo más bien la veo un poco asustada y la veo taimada, como diciendo sí, pero no. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una chiquita. También vean las alfombras, vean las cortinas. Aquí se oculta en el mueble. La silla es una silla más simple que las otras sillas. Y la altura de esta chica pues es una altura pequeña. Si la vemos junto al mueble, si la vemos junto a la silla, la vemos así. Sin embargo, su mirada es muy frontal. Su mirada es un poco retadora, ¿no? Su nombre es Justa Chávez, es de tercera clase y lleva el número 546. La que sigue, por favor. Bueno, ella sí que está asustada. Ella sí que está asustada. Les indicaban cómo ponerse, o sea, como que el dedo aquí en la cabeza y recargada en el mueble, nos dice algo de que a lo mejor el fotógrafo le dijo, pues recargue su mano, ponga la mano en la cabeza. Pero en general, como que las situaciones que vemos son situaciones no posadas. Y aquí otra vez vemos el contraste entre el vestido y el rebozo. No es una cobija como en los otros casos, sí es un rebozo. Y vemos un pequeño anillo en su mano izquierda, ¿no? Tal vez es una arra matrimonial. Su nombre es Lorenza Morales, es de la tercera clase y es el número 81. La que sigue, por favor. Bueno, ¿y esta será una dama de palacio? No, ¿verdad? Porque ya no he puesto a damas de palacio, ya no les he hecho trucos. Pero es una chica de tercera clase, lleva su sombrilla, escogió un paisaje bucólico, se está junto a un barandal, apoya su mano. ¿Por qué a veces apoyan la mano? ¿Por qué a veces apoyan el brazo? Bueno, la fotografía, unos años antes, unos 4 o 5 años antes, había estado usando unos aparatos que todavía en el 65 se usaban para sostenerlas, porque la cámara no podía, ellas no podían estar tan fijas para la cámara. Entonces, a este aparato la sostenía. Entonces, para estos años lo que va a pasar es que se recargan ellas en algo. Se recargan en un mueble, se recargan en una baranda. Su cara, ¿qué nos dice su cara? Es una mujer limpia, es una mujer que podría pasar por cualquier mujer honesta en la calle, que no es la mujer que llevaba el seno desnudo en las primeras fotografías que vemos, y por eso estamos hablando de este telón de decencia que les imprimieron. La que sigue, por favor. Rafaela Miranda, tercera clase. Bueno, otra vez vemos el estudio, vemos la alfombra, vemos el mueble, vemos el rebozo con el que se tapa y la cara. Esta ya es una de las mujeres entre los 29 y los 35 años, ¿no?
su mirada es una mirada retadora, asustada. No es una cara muy feliz, ¿no? No es una cara, al contrario, molesta con la situación. La que sigue, por favor. Bueno, este lugar nos da, esta gráfica, este cuadro nos da el lugar de nacimiento de las mujeres inscritas. Del centro hay 116, del Bajío 19, del noreste 14, del sureste 11, del extranjero 3 y no identificadas 5. Entonces, como vemos, la mayor cantidad es del centro, y es que siempre había una discusión de estos reglamentos, y bueno, son discusiones que seguimos oyendo hoy, si estos reglamentos son federales o si estos reglamentos son estatales o si estos reglamentos sirven para todo el país o solo sirven para ciertas regiones, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí he puesto tres fotografías de este personaje, cuyo nombre es Lorenza Rodríguez. Lorenza, bueno, como hemos dicho, está recargada en una silla. Hay un gran contraste entre el rebozo que lleva y la falda. En una la falda se le ven más los pliegues, en otra se le ven menos. Y en la tercera de la cara se ve la cara golpeada. O sea, esta mujer, su ojo izquierdo, su ojo derecho, el de ella, está golpeado, ¿no? La fotografía no es muy buena, tal vez en la segunda imagen es donde se puede apreciar más, no tanto en la de la cara, sino en la otra, cómo está golpeada. Entonces, pues si tienen fotografías de mujeres golpeadas, imagínense en la vida real cómo habrá sido, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esta es otra de nuestras pequeñas. Esta fotografía es sui generis, puesto que no está de cuerpo entero. Trae una blusa típica y su mirada es total sometimiento, ¿no? Total sumisión. ¿Cómo se encontraban estas mujeres, sus fotografías, sus miradas, sus caras? No las va diciendo. Y para terminar, la última, por favor. Bueno, ella es Ángela Sosa, de Tepeji del Río, de 23 años, costurera con la tropa. Vive en la letra H. Pertenece a la tercera clase, a la patente número 5, en mayo de 1865, y es la número 262. Ella está aislada, está enferma del pecho y del pulmón, entró en abril y esta mujer muere, ¿no? Entonces son de las pocas personas que nos dicen que mueren. Ella escoge retratarse con su guitarra, ¿no? Creo que es bastante curioso que haya tomado su instrumento con el que seguramente trabajaba. Pues es todo. Muchas gracias por escucharme y espero sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Esther. Ha sido una exposición pues muy clara y muy aleccionadora sobre la vida del siglo XIX. En general, no solamente sobre las prostitutas, sino nos refleja una situación de la vida cotidiana y de la situación en el México de ese entonces. Mira, creo que hay ya una serie de preguntas y sobre eso creo que podemos ir bordando la discusión. Iniciaré por las preguntas más específicas y más concretas sobre aspectos particulares. Nos preguntan, por ejemplo, Esther, si estás con nosotros, Esther, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy, sí. Ah,
Nos pregunta, por ejemplo, sobre el control y la protección, control natal o protección que usaban las prostitutas, si hay información al respecto, si tenemos tienes información sobre casos de violencia sobre ellas, sobre trata de mujeres en esta actividad. Los precios también preguntan, en términos de que pueden ser, bueno, se oyen muchos pesos, no sé si para, preguntan cuál era, digamos, el rango, si realmente era muy caro o muy barato, no sé si hubiera una forma de entenderlo a partir de una, de cuánto se ganaba en ese entonces, ¿no? Porque se hablan de 10 pesos, 20 pesos, hasta 50, entonces pudieran parecer cantidades excesivas. No sé si pudiéramos referenciarlo sobre el gasto y que nos pudiera indicar si era una actividad muy lucrativa o no. En términos particulares, esas son las primeras dudas y preguntas. No sé si pudieron abordar sobre esto y luego seguir sobre otra discusión más teórica, más amplia al Sí, claro, respecto. Sergio, cómo no. Bueno, pues yo les agradezco a todas su presencia y a todos su presencia. Ciertamente es un fenómeno del que estamos hablando en el siglo XIX, cuando ciertas palabras ni siquiera existen, ¿no? O sea, la trata y la definición de trata de hoy, pues no existía, pero ciertamente ha de haber existido una manera de coercionarlas, ¿no? Se habla, por ejemplo, en casos de que los padres las venden, ¿no? O sea, no es trata, es venta, o sea, es todavía más violento, ¿no? De violencia, pues yo creo que sí había mucha violencia para que una llegue con el ojo morado a retratarse, quiere decir que había bastante violencia atrás de eso, y que por este pundonor de la fotografía, pues no salen retratadas este tipo de casos. Sí, en la historia de la fotografía podemos ver que si bien la fotografía nos va a enseñar la diferencia, a diferencia de con la pintura, que la realidad, tampoco la fotografía se permite unos close-ups de violencia, tampoco la fotografía se permite, no tenemos reporteros de Canal 22, no tenemos reporteros del Canal 2, no tenemos reporteros que están en la acción, ¿no? No, estos son estudios fotográficos a los que las mujeres acuden porque la inspección pública les pide una fotografía, ¿no? No podemos pensar que los fotógrafos andan como reporteros cazando la información. No, no. Según puedo opinar, es que la mujer está con el pecho desnudo. Alguna vez Aubert la vio en la calle y Aubert le dijo, pss, pss, oye, te quiero retratar. ¿Te posarías para mi colección de tipos? Para formar parte de mi colección de tipos, seguramente Oberte le dijo, te pago algo. Entonces la mujer aceptó y va al estudio. Pero no es que el fotógrafo haya estado en la calle viendo a la mujer que pasaba con el pecho desnudo y clic. No, eso no sucedía, ¿no? Control natal. Pues fíjense que el control natal es de las cosas más secretas que hay, ¿no? Yo soy de una generación que cuando empezó la píldora, y cuando empezó la píldora, teníamos que recurrir a un médico para que nos diera la receta para las pastillas anticonceptivas. Entonces, esto es 1800, 1800, ya no estoy, no soy tan viejita, 1961. Entonces, el control natal se hacía por medios espantosos, ¿no? Y ciertamente no se habla de ellos en las biografías, por supuesto que no. Y se tendrían que hacer estudios sobre natalidad de esos años, ¿no? Los precios que hemos encontrado, pues son lo que pagaban mensualmente los burdeles a la inspección.
No hemos encontrado ninguno de estos libretos, que dicen que son de diferentes colores, donde nos marquen algún tipo de precio que se pagaba, ¿no? Lucrativo ha de haber sido para los, pero ni me atrevo a decirlo, ¿no? No lo sé. Lo que sigue, Sergio. Pregunta también una particular, si ellas pagaban la fotografía o quién se las pagaba y si era obligatorio, forzosamente para ejercer su trabajo, registrarse. Ellas pagaban su fotografía, ellas escogían el estudio, ellas escogían el escenario, y si era una regla, estar registradas. Pero como todas las reglas, y en este país, pues todas se rompen. Seguramente había muchas que no estaban registradas ante estas instituciones y ejercían, ¿no? El control no lo podemos garantizar al 100% ni entonces ni ahora. Bueno, desde otra perspectiva más amplia, creo que tu exposición refleja un poco la concepción de la moralidad que se tenía en el siglo XIX. El registro de prostitutas existió antes de que el imperio se formara, ¿no? Durante la época de Juárez, ¿o no había registro al respecto? No, hubo proyecto de registro. Hubo proyecto de registro, pero no se llevó a cabo. Bueno, en este sentido, pareciera ser que entonces dentro del grupo liberal existía esta idea, ¿no? Pero es curioso que entonces fuera justamente el emperador Maximiliano que fue traído por los conservadores para que se ejerciera el registro. No sé, en términos de la moral conservadora, moral liberal, ¿qué información tienes al respecto? ¿Cómo valorarías tú las distintas visiones, digamos, de la prostitución de distintos sectores de la sociedad? Bueno, en primera te aclararía algo que he estado exponiendo, luchando, peleando desde 1994, que hice mi tesis, en la cual estipulo que Maximiliano era un liberal. Maximiliano era un liberal. Que nuestra historia oficial lo castigue y lo ponga como conservador, pues es problema de nuestra historia oficial. Pero todo lo que podemos ver de él, de adelantos en ferrocarril, en protección de los marginados, de muchas cosas, es un hombre liberal. Entonces, dentro de esta liberalidad y dentro de esta escuela francesa está esto de la protección. Por otro lado, ciertamente está cuidando a sus soldados, ¿no? ¿Quiénes son los que más van a necesitar este comercio sexual? Pues van a ser sus soldados que vienen solos, ¿no? Entonces no se nos puede ocultar que este es uno de los motores principales para hacer este registro, ¿no? Yo creo que en el uso de mujeres públicas no hay una diferencia entre conservadores y liberales. Los dos las ocupan, como ahora, ¿no? Carla, nos pregunta, te pregunta, dice, si tienes información de algún cronista que se dedica a escribir sobre la prostitución en México en ese entonces. Ciertamente hay obras literarias, novelas, que relatan estas cuestiones. Es a nivel novela, no a nivel crónica, ¿no? Sí, sí las hay. Muy bien. ¿Cuáles no sabría? Mira, otra cuestión importante a discutir sería que desde el principio, cuando ibas exponiendo, se planteó una reflexión interesante. El mismo nombre de mujeres públicas. El espacio, dice, nos comentan, el espacio público está destinado a los varones.
Entonces ya ahí hay una diferencia, ¿no? Las mujeres solamente entonces estaban como mujeres públicas en este espacio acotado, ¿no? No había más espacio. ¿Cómo definirías esta perspectiva de la participación pública de las mujeres? ¿O estaba totalmente acotada al hogar y el único espacio público sería este? Bueno, yo creo que lo que estamos tocando es un problema muy complejo, es un problema que nos llevaría a abrir muchos caminos y muchas vías para no caer en la banalidad, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años se les llamaba funcionarias públicas a las mujeres públicas, ¿no? Y ciertamente no tenía nada que ver con la prostitución. El hecho de que les llamen mujeres públicas acá, creo que viene de una manera de esta este cortinaje de decencia. Es una mujer pública, no es una prostituta. Prostituta siempre estaba unido a esto que dije en un momento dado, que hay que tolerarlas como las alcantarillas, porque prostituta viene de pútrido, ¿no? De mal olor. Entonces, de cañería. Entonces, en el siglo XIX las prostitutas eran así, casi como las alcantarillas. Entre más lejos, mejor. Entre menos se vean, mejor. Entre más las tapen, menos huelen, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una forma de ir cambiando el lenguaje para hacer estos espacios. Ahora, como bien dices, ciertas que yo no estoy muy de acuerdo, pero en fin, entre comillas, llamemos las mujeres decentes, eran sí las que estaban en casa, eran sí las que eran ama de casa, y que por eso se hacían estas reglamentaciones en defensa de estas mujeres, ¿no? Pero pues ahí volvemos a caer en discusiones que todavía siguen hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué significa ser primero mujer decente? Debes desbloquear tu iPhone. Ay, Dios mío. Está de mi teléfono. Entonces, lo que yo diría es que sí podemos ver mucha litografía donde las mujeres salen bien vestidas, en sus carrozas, a pasear por la calle que hoy es Madero, de la vuelta de a la Alameda, dando una vuelta al Zócalo, y eran mujeres pues que pertenecían a familias, ¿no? Pero realmente plantear ahorita una discusión sobre si el espacio público es solamente para las mujeres públicas en el sentido de este registro, pues no me parece pertinente este espacio. Muy bien, mira, hay otra pregunta interesante que tú has, creo, trabajado muchísimo a lo largo de todas tus investigaciones, sobre la imagen. Se refiere a la fotografía y a la imagen que reproducen los estándares de moralidad de una sociedad. Y dice, si esto es así, ¿no? En las imágenes que nos mostraste, ¿por qué hacer parecer a las prostitutas como higienizadas o partes de la moda burguesa? ¿Por qué no hacer la distinción entre ellas? Se pregunta. Porque existe esta doble moral. Esta doble moral existe, ha existido y existe hoy. Es la doble moral, y por eso les puse atención, que por favor pusieran atención al título de esta ponencia, en el que ponemos un telón de decencia, ¿no? Y el telón va a ser esto: vestirlas, ponerles sombrero, ponerles alfombra, ponerles alfombras, ponerles muebles, ponerles sillas, adecentarlas, ¿no? Creo que la muestra que yo pongo, que son más o menos 40, son muy pocas. Sí he visto en este registro algunas mujeres andrajosas, pero muy pocas. Muy, 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 muy pocas, ¿no? Entonces, sí existe por parte de la unidad sanitaria de cubrirlas con un telón de decencia. Es una doble moral.
Muy bien, hay otra pregunta, que tiene que ver más bien con la imagen de la mujer actual, pero lo relacionan con lo que nos has presentado. Dice, ¿cómo podríamos relacionar el fenómeno contemporáneo de la cosificación del cuerpo de las mujeres y la hipersexualización con las fotografías de las prostitutas de la época? Pues yo creo que no hay manera, ¿no? Estamos hablando de 180 años de diferencia, de cambio de mentalidades, de cambio de tecnologías, de comercialización al 1000%, ¿no? Y pensemos que la Ciudad de México en el siglo XIX tenía 225 mil habitantes. Ahorita somos, ¿qué? 12 millones en la zona conurbada. Entonces, ya nada más desde ese número, las diferencias son estratosféricas. La tecnología, ¿no? O sea, ahorita si yo me paro, seguramente existe una cámara que me toma sin, desnuda, ¿no? Me quita la ropa y me toma desnuda, ¿no? ¿Por qué? Porque existe esa tecnología para poderlo hacer, ¿no? O me maquilla de tal manera que me parezca yo una chica de 30 años, ¿no? O sea, los abismos son enormes, ¿no? Tendríamos que saltar y saltar y saltar puentes, barrancas para esto. Yo no creo que pueda haber un punto de comparación y pues yo no sabría cómo contestar adecuadamente ese pensamiento, pero pues yo creo que sí, la teoría feminista está muy interesada en esto del comercio sexual y dentro del feminismo ahorita en el siglo XXI hay discusiones todavía acerca de la reglamentación y del abolicionismo, ¿no? O sea, seguimos con las dos. Con respecto a cómo ejercían su profesión, su trabajo, dice, ¿se sabía cuáles salen a las, desde cuándo salen a las calles del cuadro de la Ciudad de México o estaba acotado en algunos espacios muy, muy específicos, en algunos lugares donde se tendría que ir señalabas algunos lugares donde eran explotadas seguramente. ¿Hay registros de que salgan a las calles? Bueno, salen a las calles, puesto que vimos a esta mujer con el seno desnudo, que seguramente se le encontró verde en la calle. Entonces, yo creo que sí salían a las calles, ¿no? Pero estaban acotados los burdeles, las casas donde ellas ejercían estaban acotadas y tenían que no se podían situar en el primer cuadro de la Ciudad de México. Tenían que estar más lejos, que eran las calles de Bolivia, de Regina, de Brasil, el callejón de 5 de Mayo, ¿no? O sea, poquito lejos del Zócalo. Con respecto a los registros, nos preguntan si se señala en términos raciales si eran indígenas explícitamente, aunque bueno, es evidente que en algunas fotos, como nos ha señalado, dependían de las clases y los rangos, ¿no? Las mujeres blancas ya estaban ahí racializadas, ¿no? Inclusive en estas clasificaciones. Pero si específicamente se señala que eran indígenas, y si sabes al respecto, qué pasaba con los hijos y si había abortos inducidos. Mira, toda esa es información que habría que seguir rastreando. Te digo, el registro se encuentra en 1988. Van 20 años de estudios. Ana Margarita Ramírez es el último que yo tengo así como en la mira. Ella no hace una especificación por raza porque no la piden en la biografía, no la piden en la ficha. Entonces sería actuar muy subjetivamente a lo que hoy, desde el siglo XXI, vemos en la fotografía.
ah, esta tiene cosas indígenas, esta tiene. Sería muy racista de nuestra parte hacer un estudio así si ellas mismas o los policías o los médicos no las clasificaron así. Entonces yo creo que sería una actitud muy racista de nuestra parte por cómo se ven, endilgarles algo, ¿no? Celia Zarco pregunta, dice que como escritora de historia de mujeres, ¿sería posible sobre ellas, pero sin tratarse de estudios feministas? Pues mira, yo creo que aunque lo neguemos mucho, esto de que somos iguales, 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 pues yo no creo mucho. Yo creo que las mujeres somos mujeres, que los hombres son hombres, que no por eso unos son más que otros, pero que sí somos diferentes y que vemos la vida diferente. Y que yo, Esther Acevedo, desde mi posición como mujer, pues escribo como mujer. Ciertamente no fui a la marcha feminista de los últimos meses, aquella que se pintó de violeta, pero pues estoy enterada de lo que hacen, estoy enterada de lo que proponen, me estoy preocupada pues por estos cambios generacionales, ¿no? O sea, a mí ya me ven y me dicen, ay, que se calle, es una viejita, que se calle, ya, no queremos vivirla, ¿no? Estas chicas de 18 años que van por ahí, ¿no? Pero bueno, pues aquí estoy de todas maneras hablando. No sé. No sé si tengas información sobre ya después durante el porfiriato y si sabes que este impacto, o sea, si causó este registro de impacto en posteriores legislaciones o registros para controlar y para vigilar este tipo de actividades. Sí, sí siguieron. En 1867 se hace un nuevo reglamento de los liberales. ¿Y qué crees? Copiado casi exactamente del de 1865. O sea, la negación de los liberales empieza desde 1867 en no reconocer a Maximiliano y sus acciones como liberal. Pero 150 años después podemos coger los dos documentos y ver que son casi iguales. Entonces, sí, sí hubo, y en el porfiriato hay, ya no existen estos, aunque el libro dice continuación, no se ha encontrado dónde pueda estar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la fotografía de reos, sí, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y se sigmitaliza, ¿no? Se hace muy específica para tomar medidas de frente, de ojos, de nariz, de corporidad y de raza. Eso sí, de desenreos. Y en términos más generales, se pregunta si pudieras tú informarnos sobre la situación general de estas mujeres. Mencionabas que no había historia oral, pero no sé si a partir de otras fuentes se pudiera averiguar cuál era la situación de estas mujeres, de su vida como mujeres que se dedican a esa actividad y su relación con la familia, con los hijos, ¿no? ¿Pudiéramos averiguar algo al respecto o a partir de las lecturas de novelas, etcétera, que nos pudieras comentar? Sí, mira, estarían las novelas y estarían los archivos. O sea, en los archivos sí vas a poder encontrar, sobre todo en los archivos de policía, sí vas a poder encontrar casos en que la mamá va y acusa al jefe municipal de que se robó a su hija y que por favor se la devuelva, ¿no? O sea, sí vas a encontrar una serie de casos que involucran este concepto de la sexualidad y de
del poseer a la mujer sexualmente en los archivos policiales. Vas a encontrar demandas de madres así, vas a encontrar demandas de las mismas mujeres que sus padres las vendieron, ¿no? Vas a encontrar ese tipo de información en los archivos policiales. Y en los archivos sanitarios vas a encontrar casos de muertes, casos de sífilis, casos de otras enfermedades que tendrían que ver con este mercado de comercio sexual, ¿no? En relación a las novelas, ¿pudiera recomendar alguna? ¿Recuerdas alguna que hable sobre esta situación? Fíjate que no me recuerdo ninguna del 65, pero pues la muy famosa es Santa del Porfiriato, ¿no? Uh-huh. Es como la de Federico Gamboa, ¿no? Bueno, ya para ir terminando y cerrando, bueno, no sé, dice que no está padre que generalice la participación de jóvenes de 18 años. Yo creo que se refería al comentario que nos hacías de la participación de las jóvenes en esta coyuntura, la reciente coyuntura de la participación, ¿no? Que lo vamos a abordar al final de este diplomado. Bueno, si quieren les cambio mi edad por una de 18. No crean que estoy hablando mal de ellas. Pero somos generaciones diferentes y pensamos diferente. Y hemos pensado diferente y hemos llevado vidas diferentes, ¿no? Y nos tenemos que entender entre generaciones. O sea, lo peor que nos podría pasar es no entendernos entre generaciones a las mujeres, ¿no? Y a los hombres también. Bueno, pues realmente te agradecemos mucho tu participación. Tu ponencia fue pues excelente. Tienes muchas felicitaciones tanto aquí como en el chat de YouTube, ¿no? Creo que ha sido una exposición pues que nos brinda, ¿no?, elementos para ir abordando ya de manera posterior y cómo se fue modificando esta situación. Vamos a abordar en distintas partes del diplomado este aspecto de la prostitución y de la moralidad, obviamente. Creo que tu participación nos permite, digamos, tener esta raíz histórica que a lo mejor señalabas tú, sugerías, no se ha modificado. Hay muchos esquemas que surgieron en este entonces y que son nuestra forma de todavía de concebir esta participación de estas mujeres o concebirnos con ciertos aspectos morales al respecto que no se han modificado como lo has sugerido. Tú como especialista, para ir cerrando, ¿cómo valorarías, digamos, a lo largo de esta larga duración de la historia? ¿Cómo ubicas que tú has trabajado mucho esta situación desde, no solamente desde esta perspectiva, sino de la vida cotidiana y política y histórica del siglo XIX hasta en la actualidad? Bueno, mira, el fenómeno de la prostitución lo tenemos desde siempre. Desde la época prehispánica ya se habla de la prostitución, ¿no? En la época colonial lo tolera tanto la iglesia como el Estado. En el siglo XIX entra un elemento nuevo, que sería la medicina, ¿no? Y que entre la medicina y la policía van a ir exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo la cuestión, ¿no? Y creo que ahora, en el siglo XX, está todo esto del feminismo y todo este cuestionamiento de los derechos laborales, está todo este cuestionamiento pues de la trata, está todo este cuestionamientos nuevos, ¿no? que toman diferentes definiciones. O sea, cuando yo les definía qué se pensaba como prostitución, era mujer que tenga relaciones ilegítimas con uno o más hombres, sacando de ellos sustento de la vida.
Toda mujer que vive en un burdel teniendo menos de 40 años. Toda mujer que se le encuentre repetidas veces en la calle o lugares públicos o en sociedad de prostitutas y que comete escándalos a la moral pública. Esta definición no nos cubre hoy, ¿no? Hoy hay otra definición. Y eso tenemos que entender, eso es la historia, eso es el camino de la vida. Las definiciones cambian, ¿no? Cuando decimos, ay, es que yo soy mexicano. Sí, pero yo soy una mexicana del siglo XXI, mujer de la Ciudad de México. Y la otra es una mujer de 30 años, para no decir 18, ¿no? De 30 años que vive en Nueva York. Y la otra es una que vive en Yucatán. Y la otra es otra. ¿Entiendes? Somos ahora sí que un mundo, un mosaico. Y que tenemos que ver la vida como un mosaico, no como un... como una fotografía instantánea que se queda fija, sino al contrario, movilidad, 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 movilidad. Y estos Zooms nos están dando unas clases que, a pesar de que nos tienen encerrados en casa este señor virus, nos estamos moviendo y nos estamos comunicando y estamos creando estas redes de conocimiento, y que a mí me encantaría seguir en contacto con ustedes, con todo este grupo hermoso que tienen, que ahorita son 64 participantes, pero Lilia me presumió que habían llegado a 800. Vimos, a mí nada más me tocaron 64. Gracias, bueno, Sergio. En YouTube hay muchos más participantes y lo vamos a ver lo que han visto. Mira, se me pasó alguna pregunta. Con tantas preguntas que hay, a veces es difícil, pero puede ser interesante, porque se había mencionado en la sesión que tuvimos de Colonia, de que la prostitución era un bien necesario, ¿podía aclarar algunos aspectos y cuáles eran las diferencias entre una mujer decente y una mujer prostituta antes de que apareciera el registro y posterior a él, que cuando se empiezan a definir las clases de prostitutas? Sí, claro. Bueno, ciertamente en la colonia existieron y fueron toleradas. Y ciertamente antes del registro existieron. No porque no haya registro, no existían. Sí existían. Ahora, creo que las diferencias son, pues, claras, ¿no? La mujer que persigue el matrimonio con la virginidad, y van a decir las de ahorita, ¿qué? ¿Qué palabra usó? ¿Virginidad? ¿Qué es eso? Pues sí, una mujer en el siglo XIX, si no era virgen y no llegaba virgen al matrimonio, tenía muy pocas posibilidades de tener matrimonio. Entonces sí, las diferencias pues existen, ¿no? Entre estas mujeres llamadas decentes, yo les llamaría mujeres burguesas, mujeres de una clase media, de una clase alta, pero en fin, no decentes, no las llamaría yo mujeres decentes. ¿Por qué? Porque yo creo más en otro tipo de definiciones, ¿no? Pero bueno, eran las que estaban en su casa, las que educaban a sus hijos, las que tenían servicio, tenían 4 o 5 sirvientes, tenían un agente que les manejaba la carroza, tenían otra gente que les tiraba la basura, en fin, vivían en casas señoriales, vivían en casas privadas. Las diferencias son múltiples a estas mujeres que no tienen casa, que generalmente no hay un hombre en la familia que dé el sustento, que sea proveedor. Entonces ellas tienen que proveer a la familia. Entonces de ahí que sean costureras y prostitutas, bordadoras y prostitutas, que tengan un oficio y además el otro, ¿no? Pero bueno, sí, las diferencias, que sí, pues hablamos de diferencias generacionales, ¿no? Cada 20 años hay diferencias entre los grupos. Bueno, pues muchas gracias, Esther. Agradecemos a toda la gente que nos ha seguido en YouTube. Te mandan felicitaciones muchísimas, entonces no podríamos aquí leerlas. Y saludos, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho y le recordamos a la gente que nos está escuchando y nos está viendo que en la tarde tendremos otra sesión del diplomado
en esta intensa jornada del día de hoy. Por la tarde se hablará sobre las mujeres indígenas y la violencia sobre ellas durante el porfiriato. Entonces los invitamos a que estén con nosotros y pues agradecer y felicitar a Esther Acevedo por sus aportaciones a este diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos. Un afectuoso saludo y que estén bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Bye.